muchas historias en los libros hallarás. El laberinto de los cuentos ya está aquí, con aventuras y sorpresas para ti. Ven a leer, a imaginar, el laberinto va a empezar. ¡Hey! ¡Aquí estoy! ¡Ja! ¡Por acá! Está bien, ya no te voy a hacer travesuras. Mejor te voy a leer un cuento sobre una travesura. Aquí está. Es el cuento de una zarigüeya que le hace travesuras a su dueña. Mira, una zarigüeya en mi mochila. De Erika Marcela Cepeda Montañez, con ilustraciones de Juan Gedovius. Desde hace no mucho tiempo, una zarigüeya vive en mi mochila. Come poco. Se contenta con algo de tortilla dura y un sorbo de leche caliente. Vive muy tranquila entre el diccionario y la bolsa del sándwich de la semana pasada. No sé cómo llegó. La descubrí un buen día en clase de matemáticas. Cuando quise sacar la regla para medir un cuadrado, ahí estaba, escondida detrás del libro de ciencias naturales. Entonces me dio miedo y cerré la mochila y la amarré con un lazo de zapato. Cuando llegué a la casa, saqué todo lo que traía. Ella se agarró muy fuerte del forro y por más que la sacudí, no quiso salir. Dejé eso para más tarde, pero luego se me olvidó y ahí se quedó definitivamente. Al principio no nos entendíamos muy bien. Ella mordía mis lápices y yo olvidaba darle su tortilla dura. Así estuvimos las dos. Ella ofendida por mis olvidos y yo indignada por los mordiscos. En venganza, un día se comió toda mi tarea de matemáticas. Cuando llegué al escritorio de la maestra, le dije, la zarigüeya se comió mi tarea. Niña, solamente los perros se comen las tareas. Estás castigada, me contestó. Pero ¿cómo iba a adivinar que a la zarigüeya le gustan las fracciones? Con el tiempo me encariñé con ella. Le arreglé la segunda sección de la mochila y se comprometió a cuidar mis cosas en el recreo. Por las noches la dejo salir en mi cuarto. Saca la punta de la nariz y se alarga hasta que su cola de anillo sale también. Duerme bajo mi cama y me despierta por la mañana. Ella sola entra en la mochila y chilla cuando no llego a tiempo a la escuela. Si alguno de ustedes tuviera una zarigüeya en su poder, ahí en el fondo de su mochila, bajo la plastilina y los palitos de madera, y con ojos grandes de capulín, ¿qué nombre le pondrían? Teresita, dijo mi hermana. Pero qué nombre tan ridículo para una zarigüeya, pensé. ¡Asesina!, dijo mi hermano. Pero cuando mucho muerde los lápices y le da miedo a la oscuridad, consideré. ¡Rata inmunda!, dijo mi vecino. Basta ya. Mejor pienso en el nombre de mi zarigüeya y no le pregunto a nadie. Entonces pensé y pensé. Había muchos nombres posibles. Rufina, Pánfila, Lorenza, Quincuncán o Marcelina. Pero ninguno me convencía del todo. Por eso decidí preguntarle cómo se quería llamar. Al fin y al cabo, ella cargaría con el nombre durante toda su vida de zarigüeya. Cuando fui a preguntarle, roía un poco de pastel que mi mamá me preparó para mi cumpleaños. Llegué muy seria, me senté frente a ella y le dije, «Señora zarigüeya, pensando en su futuro y en su bienestar, he decidido ponerle un nombre para distinguirla de todas las zarigüeyas de otras mochilas del mundo. ¿Qué nombre le gustaría a usted?» Pero ella ni me miró. Siguió comiendo las migajas del pastel, las fresas del betún y todo lo demás. Por su mala educación, decidí ponerle el nombre más feo del mundo. «Te llamarás Ramona», le grité. Pero al parecer le gustó. Y ya no resultó un castigo. Después de mucho planearlo, Ramona organizó una gran fiesta para inaugurar su casa, la mochila.
La limpiamos y salieron libros viejos, cuadernos mohosos, cucharas oxidadas, sacapuntas rotos, paraguas, floreros, un perro, una zarigüeya desconocida que se había colado, un cohete espacial, un pedazo de luna y una guitarra sin cuerdas. Después, la lavadora con mucho jabón se encargó de dejarla bien limpia. Cuando estuvo reluciente, Ramona se instaló junto al cierre principal para recibir a los invitados que llegarían en cualquier momento. Todos fueron a su fiesta, la familia de las zarigüeyas inquilinas de la bolsa del mandado que está en la cocina, la zarigüeya del sótano, las ratas de la carnicería y el castor de la pila de agua. Toda la noche cantaron en mi mochila. Una rata vieja que era planchadora, por planchar su falda se quemó la cola. Entonces les lancé un zapato, pero no pasó nada. Hasta que mi mamá entró al cuarto con una escoba y golpeó la mochila. En ese momento se acabó la fiesta. Salieron todos los invitados, las ratas haciendo barullo, robando lo que quedó de las tortillas duras del postre, otra zarigüeya mordisqueando las cortinas y el castor mojado secándose con el ventilador. Al final salió Ramona algo golpeada, pero sin abandonar la idea de hacer otra fiesta para el próximo año. Esto de tener zarigüeyas escondidas en la mochila no deja nada bueno. Me he metido en muchos problemas. Se corrió por toda la escuela el chisme de que Ramona vivía en mi mochila. En cuanto Mariana se dio cuenta, le dijo a Carmen. Y ella les contó hasta los del turno de la tarde. ¡Queremos ver a tu zarigüeya!, dijeron los de primero. ¿Qué es lo que come?, preguntaron los de tercero. ¡Trae acá esa zarigüeya!, dijeron los de sexto. Pero no alcanzaron a quitarme la mochila porque yo ya corría a casa. Al día siguiente no se hablaba de otra cosa. Nadie le hizo caso a la maestra Lupita cuando les explicó los ciclos de la luna. Nadie le hizo caso al maestro de educación física cuando nos mandó a hacer lagartijas. Nadie le hizo caso al teacher cuando nos enseñó los colores en inglés. Y en el recreo nadie comió nada. Todos me hacían preguntas sobre la llegada de Ramón a mi mochila. El tipo de comida o las caricaturas que le gustaban. Algunos atrevidos le dieron panecitos, la acariciaban y hasta le llegaron a jalar la cola. Y es que ninguno había visto una zarigüeya jamás en su vida y no imaginaban cómo podría llegar a vivir en mi mochila. Así se creó la moda de atrapa zarigüeyas. Era un aparato de madera y metal que muchos ponían al pie de sus mochilas. Adentro metían un pedazo de queso para atraer a las zarigüeyas de por ahí. Pero ninguna fue atrapada. Y es que los muy tontos creen que las zarigüeyas se dejan engañar tan fácil como los ratones. Un día, Ramona asomó la cabeza. Le dio por querer conocer otras mochilas. Se le metió la idea de que la mía no era la mejor. Que fulano sí la dejaría morder un poquito sus plumas, que mengano le daría un trozo de sándwich y que sutanita la dejaría roer todo un diccionario. La dejé husmear en otras mochilas sin protestar. Ya regresará con la cola enroscada a buscar un rincón atrás del juego de geometría, pensé. Y así fue. Porque es cierto que en las mochilas de otros niños la trataban muy bien, pero con el tiempo les fastidió. Y la corrieron sin más consideración. Así que acabó rodando por todo el salón de clases. Para mi mala suerte, acabó dentro de uno de los cajones del escritorio de la maestra. Ahí estaba la muy sonsa, sin sospechar siquiera el regaño que nos esperaba. Al descubrirla, la maestra Lucía dio un grito que se oyó en tres manzanas a la redonda. ¡Una rata!, gritaba trepada en la silla más alta que encontró. ¿Una rata? ¡Por Dios! ¿Quién no pone atención a las clases de ciencias naturales? ¿Es que no sabe diferenciar una rata de una zarigüeya?, pensé. Pero da lo mismo que haya gritado, porque Don Poncho, el intendente de la escuela, corrió como un alma que lleva el diablo, armado de una buena escoba y dispuesto a todo. Incluso a matar a la supuesta rata.
Ramona ni se inmutó con los gritos de la maestra. Lucía muy tranquila. Bajó del cajón, husmeó un poco y entró derechito a mi mochila sin más escalas ni distracciones. Y ahí me dejó a mí con los problemas. La maestra gritando. El intendente buscando y golpeando cualquier bulto gris que se encontrara. A mis compañeros muertos de risa y a toda la escuela mirando por la ventana. «Ha sido un error. Ninguna rata anda por ahí», exclamé. Pero nadie me hacía caso. Finalmente todos se calmaron al ver que no había rata que perseguir. Y la maestra, por el susto, terminó demasiado cansada para seguir gritándonos. Es un hecho definitivo. Ramona se queda a vivir para siempre en mi mochila. ¿Dónde la tratarían mejor que ahí? Oh. 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 Y también hay animales traviesos. ¿Cómo? Hasta el ratón y el gato pueden tener un buen trato. Este lo escribió Silvia Molina y lo ilustró Cecilia Rébora. Este es un viejo ratón, antojadizo y gordinflón, que de queso deseaba una enorme rebanada. Este es un joven gato, bonachón y poco astuto, cuyo sueño tan ramplón es engañar al ratón. Una mañana friolenta, el ratón de forma lenta salió de su madriguera, oculto en una manguera. Cuando a la alacena llegó, cuidando el queso encontró al joven gato travieso que le envió sonriente un beso. De ese yo no me fío, dijo el ratón yendo al río, a sacar un buen pescado para el gato tan confiado. Más tarde el ratón volvió y al gato feliz le dio un suculento pescado que se tragó de un bocado. Ese es un viejo ratón ingenioso y bonachón que cambió un pescado por un quesote salado. Un travieso y astuto ratón, un gato ingenuo y simplón, viven los dos en mi casa y beben en la misma taza. Pero también hay veces que uno hace cosas que parecen una travesura, pero no lo son. Que las hiciste sin querer. Así le pasó a esta niña, que pensó que su mamá la iba a regañar por traviesa. Mira, se llama Billetes al Viento. Y es de Gabriela Olmos, con ilustraciones de Álvaro Rocha Buitrón. Al viento le gusta que convivan los habitantes de nuestra ciudad. ¿Sí? Por eso arrebata las cosas de las manos de unos para dejarlas en los jardines de otros. Todavía recuerdo el día en el que llegaron a mi puerta algunos carteles de cine. ¡Qué dicha poder recortarlos! Pero también recuerdo el día en que, sentada en el jardín, contemplaba los dibujos de un billete que me había dado mi mamá para comprar el mandado. Y recuerdo cuando el viento se lo llevó para dejarlo como un regalo inesperado en algún otro jardín. ¿Qué voy a hacer? Mamá me encargó que no lo perdiera, pensé en voz alta. Bien fácil, haz uno y así mamá no se dará cuenta de que lo has perdido, respondió mi hermana, que contemplaba mi angustia con un poco de gusto. ¿Y cómo se hace un billete? Bien fácil, volvió a decir, porque siempre le parecía que las cosas eran bien fáciles. Con un papel especial, con una tinta especial, con dibujos especiales y con máquinas especiales. ¿Y de dónde sacó todo eso? Pues investiga, ese es tu problema. Don Jesús, ¿me puede vender unas hojas de papel para hacer billetes? Pregunté al señor de la papelería. No, pequeña, ese papel no se vende, verás. Los papeles que yo vendo sirven para envolver regalos, para hacer cartas, para escribir tareas.
pero el papel con el que se hacen los billetes es mucho más resistente. Imagínate cuántas personas lo traen atrapados en sus bolsillos. Entonces necesito que me venda un papel muy, muy resistente y que espera que me den mi siguiente domingo para cobrarme. No sé cómo, pero lo convencí. Y salí de la papelería con una cartulina en la que podía recuperar mi billete perdido. Lo siguiente que necesitaba era tinta. Una tinta que incluso pudiera sobrevivir al agua. Porque yo me acuerdo que una vez a mi mamá se le mojaron sus billetes y no les pasó nadita. Doña Licha, ¿me puede vender un poco de tinta con la que pintan la ropa? Le pregunté a la señora de la tintorería. Ándele, y le pago con mi próximo domingo. Y también la convencí. Tuve que comprarle muchos colores, porque un billete tiene dibujos en los que se mezclan muchos más tonos de los que uno se imagina. Hay hasta fosforescentes. Ahora necesitaba algo muy delgadito para poder hacer el dibujo. Tenía que ser más fino que un pincel, un lápiz o un palillo. Doña Flora, ¿me puede vender unos cuantos alfileres? Y se los pago con mi próximo domingo. Le pregunté a la señora de la mercería. ¿Para qué los necesitas? Los alfileres son muy peligrosos. Después de mucho trabajo, también la convencí. Ahora sí tenía todo lo que necesitaba para hacer mi billete. Era el momento de pintar. Antes de empezar, tenía que encontrar un espacio donde mamá no me descubriera. Pensé en varias opciones. Acabé poniendo mi laboratorio en el jardín, porque mamá nunca se asomaba ahí. El único problema era el viento, que es incontrolable en ciudades como la mía. En fin, fijé bien las cosas y comencé a trabajar. ¿Quién es esa señora que aparece en los billetes? ¿Y cómo se habrá ganado el derecho de estar allí? Pensaba mientras dibujaba su rostro, que era muy difícil de hacer solo con líneas y puntitos, como en los billetes. Pero lo más complicado no era pintar la cara de la señora, sino todo lo que había atrás. Libros cerrados, libros abiertos, plumas, rayitas, espirales, manchas y todo tipo de detalles perfectamente bien colocados. Arruiné toda la cartulina haciendo dibujos y ninguno estaba cerca de parecerse a mi billete perdido. Pero como ya no tenía más papel, escogí el menos horrible para seguir convirtiéndolo en un billete. No tuve necesidad de recoger mi laboratorio. El viento se lo llevó. Se me ocurrió entonces que si mi billete se veía muy viejito, a lo mejor no se le notaba lo mal dibujado. Así que comencé a doblarlo y desdoblarlo, a arrugarlo y extenderlo de nuevo, a tallarlo contra los pisos y los barandales. Wow, al principio parecía que lo estaba logrando. La cartulina se empezaba a poner aguada y con ello los malos trazos se disimulaban. Así que seguí y seguí. Y seguí y seguí hasta que el billete se rompió mientras lo tallaba contra una piedra del jardín. Oh, no había terminado de llorar cuando el viento se llevó los cachitos. ¿Y ahora? ¿Cómo le voy a reponer el billete perdido a mi mamá? Me preguntaba sollozando. Y además, le debo dinero a todos los de la colonia. Pues qué suerte que no te haya funcionado tu experimento, porque te iba a acusar de ser una falsificadora, me advirtió mi hermana sin disimular su gusto. ¿Una qué? Una falsificadora. Eso es un delito y por eso te meten a la cárcel. Te salvaste. Tuve que aguantar mi rabia. Oh, algunas veces las hermanas mayores son así. Estaba tan triste que no podía pensar una salida. Lo único que se me ocurría era dejar de usar mis próximos domingos para comprar dulces y otras cosas que me gustaban. Y con ese dinero pagar lo que debía y reponer el billete perdido a mi mamá. Ni modo, había que solucionar los problemas. El viento había secado mis lágrimas. Cuando de pronto vino volando. Parecía una mariposa que llegaba a mi jardín para alegrarme la tarde. Después de revolotear un rato, se posó sobre una de las plantas como si fuera una hoja.
era un billete que el viento había arrebatado de las manos de alguien más para dejarlo como un regalo inesperado en mi jardín. Mis problemas estaban resueltos. Pero yo tenía que cuidar que ese billete no se escapara con el viento. Y tenía que usarlo sabiamente. ¡Wow! Qué bueno que ya estás aquí. No sabes lo que rescaté. Ahorita te lo enseño. ¡Oh! ¡Está increíble! Uy, déjame quito todo. Mira. El señor Don Gato. De los recuerdos de Pascual a Corona, ilustraciones de Trino. Estaba un gato sentado en su silla de palo, con el zapato picado y sombrero a la francesa. Llegaron cartas de España que si quería ser casado con una gata morisca de copete colorado. El gatito de contento se subió por un tejado y se rompió 3 costillas. A las 12 de la noche, ya el gatito había expirado. Las gatas de pesadumbre se revuelcan en la lumbre. Los ratones de contento se visten de colorado. Ya murió el señor Don Gato. Ya lo llevan a enterrar. Entre 4 sopilotes y un ratón de sacristán. ¡Don Colón! Muerto lo llevan en un cajón. Como el cajón es de palo, muerto lo llevan en un caballo. Como el caballo es tordillo, muerto lo llevan en un castillo. Como el castillo es de fuego, muerto lo llevan en un borrego. Como el borrego es de lana, muerto lo llevan en una cama. Como la cama es de aceite, muerto lo llevan a San Vicente. San Vicente está cerrado. Sale el diablo a repicar y les da de merendar guajolotes en conserva y lagartijas en pipián.